Avui ens toca el de la seguritat. I amb l'epígrafe vivim amb seguretat. Per analitzar això, i sota el títol La por com a instrument de control, la servidumbre voluntària, tenim en primer lloc Alicia García Ruiz, investigadora de filosofia de la Universitat de Barcelona, i després tindrem a Ibai Arvide, que és advocat, membre del col·lectiu Leiret. Bé, com vulgueu, li das aquí el botoncito. Muy bien, muchas gracias y buena tarde a tothom. Voy a organizar la intervención en torno a cuatro puntos fundamentales en los que voy a intentar hacer una caracterización o un retrato a grandes rasgos de eso que denomino la gobernanza del miedo. Entendiendo el término gobernanza, que es un término que está bastante de moda en la ciencia política, el término gobernanza hace referencia a una serie de técnicas de gobierno, ¿no? Ya la cuestión de elegir el término técnica para hablar de la política es suficientemente significativo, pero además gobernanza del miedo, ¿qué querría decir? Pues en principio quiero expresar con este marco la utilización creciente de conceptos tales como seguridad en la dinámica de una utilización del miedo como técnica de gobierno. Creo que ese es el momento en el que estamos y que verdaderamente deberíamos empezar a caracterizar no solamente en grandes términos teóricos, que los hay, ¿no? Podemos hablar en general del capitalismo, podemos hablar de nuestra dimensión común, podemos hablar de la pulverización de la sociabilidad, pero realmente lo que resulta inquietante y verdaderamente definitorio es que todo esto está teniendo cada vez más una plasmación en términos de configuración social y espacial de nuestras ciudades en general y también, por supuesto, de la configuración normativa del momento. Entonces, voy a organizar la intervención en cuatro puntos, que serían el primero una crítica, discusión de ese concepto de seguridad que es casi omnipresente en nuestra vida cotidiana actualmente. Lo vemos desde los puntos de seguridad, supuestamente de seguridad, que hay en los supermercados, en los aeropuertos, pero también en los discursos políticos que resuenan cada día en los informativos, ¿no? Después de esta crítica o, en fin, caracterización de eso que llaman derecho a la seguridad, que es un derecho bastante discutible como tal, pasaré a definir, digamos, el síntoma principal y de la implantación progresiva de esa ideología, eso que llamo la ideología de la seguridad, que sería fundamentalmente una expresión dura, pero una expresión cierta o necesario formular en estos momentos, que es la de un creciente déficit democrático como producto de esa deriva securitaria. En tercer lugar, haré mención a que este déficit democrático crece sobre un sustrato, que es el sustrato de una vida social, de una vida social pulverizada y de una desmovilización social generalizada, ¿no? Caracterizada por, en fin, un retrato de nuestras sociedades como sociedades crecientemente despolitizadas y temerosas, o por lo menos eso sería una tendencia que no, está en nuestra mano el poder revertir. En cuarto lugar, hablaré, digamos, en términos de eso que llamo la militarización de la vida social, cuyo correlato sería una represión creciente de cualquier forma de discrepancia política, como lo estamos viendo pues actualmente con, en fin, todos somos conscientes, por ejemplo, de las llamadas leyes mordazas y las agresiones a derechos fundamentales como el derecho de reunión o derecho de huelga. Y finalmente haré referencia, si me da tiempo y si no, lo dejo abierto al debate, y seguramente también el compañero Ibai introducirá precisiones mucho mejores que las mías, en torno a lo que he comentado antes, a que todo esto está teniendo verdaderamente una plasmación en la configuración normativa del momento. Estamos, digamos, en pleno proceso de endurecimiento del Código Penal y también, por supuesto, de un endurecimiento de los mecanismos de control sobre formas fundamentales de comunicación social como puedan ser las redes sociales. Todos somos conscientes de, digamos, los grandes escándalos de espionaje y, aparte de los grandes escándalos, pues los pequeños escándalos cotidianos que todos podemos estar viviendo en las redes sociales. Entonces, voy a proceder a una lectura que iré complementando con otras lecturas, pero en relación con este primer punto que me interesaba señalar como marco general, ¿no? ¿Qué es eso del derecho a la seguridad?
En las sociedades contemporáneas, la implantación progresiva e imparable de una pléyade de dispositivos cotidianos de control está alcanzando un punto en el que los umbrales de tolerancia a la intrusión, así como las garantías reales de diversos derechos constitucionalmente establecidos, han descendido a niveles alarmantes. Entre otras cuestiones, por lo que hemos comentado antes, por la implantación progresiva de una servidumbre voluntaria, es decir, de nuestro consentimiento generalizado como ciudadanos. Así, en estas condiciones, parece evidente que las actuales democracias atraviesan una potente tensión entre los conceptos, por un lado, de libertad y, por otro, de seguridad. Una tensión que, de no hacer nada al respecto, puede terminar por corroerlas desde su interior. Entre la población se está extendiendo la idea de que es preciso un rosario creciente de sacrificios de derechos y libertades en nombre de un nuevo derecho, el derecho a la seguridad. Ahora bien, la conceptualización de este tipo de derecho obliga a abrir un debate público sobre la noción de seguridad y sus usos políticos, no siempre destinados, desde luego, a proteger al ciudadano. Un debate que, sin duda, debe partir de una serie de preguntas incómodas como las siguientes: ¿qué tipo de derecho es este? ¿Qué o quiénes serían los destinatarios del mismo? ¿En qué régimen jurídico y social se fundamenta? ¿Con qué premisas? ¿Con qué obligaciones y con qué garantías? Y, finalmente, creo que esta es la pregunta más dura, ¿es realmente el discurso oficial sobre la seguridad hasta el punto de estar viviendo, como estamos viviendo hoy día, el intento de aprobación de un anteproyecto de ley de seguridad ciudadana? ¿Es realmente este discurso oficial sobre la seguridad una necesidad y un objetivo tan prioritario en las agendas políticas? ¿O se trata más bien de que ciertas condiciones actuales de expansión del capital requieren unas determinadas formas de control de la población, formas orientadas a la gestión de una creciente desigualdad social y a la represión correspondiente de las manifestaciones públicas de malestar colectivo? Esta es la tesis de partida. Así, la actual predominancia y funcionalidad de eso que venimos llamando ideología de la seguridad constituye, en mi opinión, el sustrato y el síntoma de un creciente déficit democrático, cuyo camino ha sido pavimentado durante épocas mediante doctrinas jurídicas y conceptos geopolíticos que fueron experimentados precisamente en regímenes autoritarios caracterizados por la suspensión de la legalidad. No es en vano que el famoso término geopolítica fuera, en primer lugar, utilizado en manuales militares, concretamente en la dictadura del general Couto da Silva, en Brasil. Así pues, junto a ello, digamos, junto a este origen militar y este origen antidemocrático de esos términos tales como geopolítica y de los primeros esbozos teóricos de la ideología de la seguridad, tendríamos también que, junto a ello, desde la década de los años 70, diversos teóricos conservadores como Huntington, el famoso autor de la tesis del choque de civilizaciones, han argumentado la inquietante idea de que un ejercicio intenso de democracia como el que se da en una sociedad altamente escolarizada y movilizada políticamente correría, a su juicio, el riesgo de sobrecargar de demandas el sistema gubernamental. Según esta perspectiva, un exceso de democracia resulta disfuncional para la gobernabilidad. Ahora bien, esta afirmación, constatamos, solo es cierta para sociedades que tienden, uno, a la concentración de la riqueza, dos, a la expansión de la desigualdad social y tres, a la agudización del conflicto social. En definitiva, sociedades esencialmente antidemocráticas. Voy a leer un momentito una cita de estos textos a los que estoy aludiendo, de Huntington Huntington, que era un científico norteamericano, científico social norteamericano, junto con otro científico francés, Michel Crozier, y Yoji Watanuki, que era un científico social japonés, y establecieron este informe a la comisión trilateral, es decir, a una comisión de Estados Unidos, Francia y Japón, en los cuales
pues en el cual, en este informe, he escogido este pasaje porque es particularmente, en fin, deleznable, ¿no? Dice así: el funcionamiento efectivo del sistema político democrático requiere con frecuencia de una cierta medida de apatía y de no participación por parte de algunos individuos o grupos. En el pasado, cada sociedad democrática ha tenido una población marginal, más o menos importante numéricamente, que no participó activamente en la vida política. Esta marginalización de ciertos grupos es en sí misma antidemocrática por naturaleza, afortunadamente lo reconocen, pero también ha sido uno de los factores que le han permitido funcionar efectivamente. Ahora, grupos marginados, los negros por ejemplo, participan plenamente en el sistema político y el peligro reside en sobrecargar el sistema político de exigencias que amplían sus funciones y minan su autoridad. O sea, básicamente una sociedad movilizada es una sociedad que corre el riesgo de no ser gobernable. Las tesis famosas de la crisis de la gobernabilidad, pues bueno, entre otros textos, en fin, canónicos, tienen este informe. Bien, ¿sobre qué sustratos está dando, digamos, este déficit democrático que venimos caracterizando? Sobre el resquebrajamiento, diríamos, de la capacidad de experiencia compartida. Un deterioro que constituye, sin duda, la herencia más tóxica del individualismo extremo que sustenta el neoliberalismo y que conduce a la desmovilización sistemática de la población y a un alarmante conformismo por parte de la misma. A pasos agigantados parecemos estar perdiendo la capacidad colectiva de relación social a favor de una movilización de carácter individualista y utilitario, ensimismada sobre la privacidad y reforzada por dinámicas sociales de temor. Así, la reivindicación por la reactivación de nuestra dimensión común convive actualmente con un proceso por el cual esta viene siendo gradualmente despedazada en una miríada de espacios y de tiempos gestionados a través de políticas del miedo. Decimos políticas en sentido amplio, ¿por qué? Porque no solamente tienen efectos de carácter normativo, sino que también actúan de manera decisiva como procesos de subjetivación, como ha señalado el compañero. En Román Paladino, no somos solo sujetos de derecho, sino que cada vez más parecemos sujetos a derecho. El debilitamiento así de la vida, de la idea de la vida en común, de una aproximación a un hecho social de carácter realmente social, es el último eslabón de una cadena de simplificación favorecida por un aislamiento, donde se generan patologías propias de la constelación del temor. Hablamos constantemente de aislamiento, de fobia social, de estrés, de la vivencia constante del encuentro con los otros como una amenaza difusa a la propia integridad. En otras palabras, nos hallamos ante la paradoja de una sociedad de individuos y solo de individuos, que experimentan el encuentro con los otros fundamentalmente como una amenaza potencial. Se trata de individuos, por lo tanto, esencialmente vulnerables y que habitan un espacio social conceptualizado mediante algoritmos de riesgo que se calculan y se gestionan, fundamentalmente por los servicios de la inteligencia. Mientras tanto, la llamada a recuperar la confianza, que lo venimos oyendo un día y otro, tenemos que recuperar la confianza social, esta llamada a recuperar la confianza social se vuelve un tópico de la retórica política contemporánea, si bien esta apelación responde solo, uno, a la preocupación por la llamada desafección de las instituciones y, dos, al intento de promover inversiones en agentes económicos extranjeros. Es decir, la llamada a la confianza es que los inversores tienen que invertir en un país seguro, ¿no? Ante esto, en lo que se refiere a los fundamentos mismos de la convivencia social, tendríamos que preguntarnos, ¿es posible una cultura de confianza sobre la base cada vez más predominante de una ideología de la seguridad que exaspera y que requiere un clima social de temor? Una sociedad débil en la que el vínculo social se encuentra sumamente deteriorado y la acción política parece reducirse al silencio y al consentimiento es el requisito necesario para poder efectuar, sin oposiciones internas, políticas que excluyan estructuralmente a una parte de la población. Habitamos sociedades que corren el riesgo de ser
sociedades despolitizadas y temerosas, movilizadas hacia la reproducción de relaciones sociales funcionales para la acumulación privada irrestricta y no distributiva de capital, donde se hace posible, por lo tanto, una forma arbitraria de concebir el poder, capaz de saltar las garantías constitucionales para implantarse a sí misma como fuente de normatividad y de legalidad. Debemos preguntarnos, por tanto, si cada uno de esos pequeños puntos de seguridad, aeropuertos, supermercados o de observación y detención, cámaras por las calles, no se están convirtiendo precisamente por una falta de control creciente sobre sus procedimientos en estados de excepción en miniatura. El desarrollo más reciente del sistema capitalista y de su orden geopolítico se perfila así, confirmando las hipótesis más sombrías sobre las llamadas sociedades de control, sobre el trasfondo de la creciente militarización del Estado y de la vida social, un proceso orientado a sostener la hegemonía de los intereses privados frente a consideraciones y servicios de carácter público, militarización de la que la ideología de la seguridad funciona como superestructura. Como discurso. Es conocido que las crisis económicas suelen construirse simbólicamente como un punto de refundación del Estado. Ahí teníamos a Sarkozy, recientemente detenido, hablando de la refundación del capitalismo, ¿no? Ahora bien, frente a los frecuentes discursos que escuchamos en la esfera pública que retratan a la crisis como oportunidad o como nuevo pacto social, lo cierto es que esta hipotética refundación más bien parece estar manifestándose como la resurrección cíclica de formas de poder militarizadas que vuelven más invisibles, insidiosas y fortalecidas que nunca, porque se naturalizan con la vida cotidiana a través de diferentes prácticas sociales que abarcan desde nuestros usos tecnológicos hasta la consagración legislativa de diversas formas de represión en aras del mantenimiento del llamado orden público. En definitiva, las consecuencias antidemocráticas de esta situación no han hecho más que empezar a dar la cara. En la actualidad nos encontramos en el día después del festín de desenfreno financiero cuyos costes sociales han recaído indudablemente sobre las clases más vulnerables y la explosión social de su sentimiento de agravio está a la vuelta de la esquina. Es solo una cuestión de tiempo que la ideología de la seguridad y la criminalización de la pobreza se vuelvan a dar la mano en la historia. Lejos de constituir una fantasía paranoide o distópica, la institucionalización paulatina de un formidable aparato securitario, no ya solo estatal, sino crecientemente en manos de compañías privadas, por aquí tengo la ley de seguridad privada, que luego podremos comentar durante el debate, o sea, no solamente ya en manos estatales, sino crecientemente en manos de compañías privadas, es ya un hecho. Se trata de un aparato tecnológicamente muy avanzado y capilarizado a lo largo de espacios, tiempos y prácticas sociales. Facebook, Twitter. Gracias al consentimiento tácito de una gran parte de la población que lo considera o bien como una costumbre o bien como un mal menor. Así el paradigma hobbesiano, recordad Hobbes, el Leviatán, en el que el pacto social de gobernabilidad se fundamenta sobre una cesión total de derechos a favor de un poder monolítico que protege, entre comillas, a individuos aislados y temerosos del peligro de una agresión mutua y que ejerce la fuerza, y esto es clave, sin rendir cuenta ante instancia alguna, parece estar retornando a la vida social con una fuerza renovada, pues esta vez es capaz de parasitar el discurso de los derechos individuales y de prevaricar la razón de Estado a su favor. Así, en estas condiciones, parece probable que, frente a la discrepancia ante semejantes procesos de concentración de fuerza y riqueza, se legitime gradualmente la represión indistinta de toda forma de disidencia, neutralizando así el carácter antagonista y plural que las concepciones más genuinas de la democracia, mediante el uso indiscriminado del concepto de orden público o la etiqueta de enemigo interior o acusaciones de terrorismo o lo que ustedes quieran añadir a esta lista, por mencionar solo algunos de los posibles desplazamientos de nuestro vocabulario político a los que sí, desde luego, hemos de temer.
Vale la pena pensar, y con esto concluyo, sobre estas mismas líneas el reciente endurecimiento del Código Penal en España. España actualmente es uno de los países con menor tasa de delincuencia e indudablemente ha sido sometido a un proceso implacable de empobrecimiento y de desigualdad social. El viraje conceptual hacia la tipificación de nuevos delitos, tales como la difusión de contenidos políticos y convocatorias de movilización en redes sociales, así como también añadiríamos el derecho de huelga, que lo estamos viendo actualmente con la criminalización de la actividad sindical. Bien, sin la división de poderes de la que emanan las garantías constitucionales y que obligan a dar cuenta de cualquier uso de la fuerza con carácter gubernamental, se puede estar dando lugar a la inversión de la democracia en nombre de la democracia misma. La vieja pregunta de Juvenal, ¿quién guarda a los guardianes mismos? Quis custodie ipso custodies. Regresa, ¿quién guarda a los guardianes mismos? ¿Quién guarda a los que nos guardan? Regresa para incitarnos a ejercer democráticamente una vigilancia, o más bien una contravigilancia, sobre los poderes crecientes de quienes nos vigilan. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Hola, doncs bona tarda. Gràcies per estar aquí escoltant-nos. Jo hablaré en castellano també, perquè hablo un poc millor, no mucho, però bueno. Después de una presentación tan exhaustiva y tan magnífica respecto a algunos conceptos que quería tratar, hay un montón de cosas que me habría gustado explicar también, como la compañera que me ha precedido, y que no voy a ser capaz. Pero quiero empezar también precisamente haciendo un par de reflexiones respecto al concepto mismo de seguridad. La seguridad, como ha comentado ella, es una ideología relativamente reciente. Hasta las últimas dos décadas prácticamente no se hablaba de seguridad. Y además es un concepto muy difícil incluso de delimitar y de definir. Básicamente porque la seguridad es una sensación. No es algo que se pueda medir, no es algo que se pueda establecer con un criterio objetivo, sino que la sensación de seguridad es algo que nos han inducido a pensar que es por lo que se debe regir nuestras vidas, pero que no podemos decir qué es la... Básicamente sabemos lo que es la seguridad o intentamos entender este concepto en oposición a lo que no queremos que nos pase, ¿no? O sea, la seguridad es que no nos atraquen por la calle, la seguridad es que no nos maten cuando caminamos por nuestro barrio, pero prácticamente nunca se habla de seguridad como como el no tener miedo a que nos expulsen de nuestra casa, o como el no tener miedo a ser despedidas del trabajo, como no tener miedo a no poder pagar las facturas a fin de mes. Es decir, cuando desde arriba, cuando los que mandan nos hablan de seguridad, normalmente lo que nos están diciendo básicamente es que tenemos que tener un miedo relativamente controlado a no ser víctimas de determinados delitos, pero siempre se abandona otras posibles definiciones de la seguridad que serían más acordes a lo que sería vivir en comunidad, vivir en sociedad o tener determinados derechos garantizados y un espacio público por el que todas y todos pudiéramos transitar tranquilamente. Nunca se habla de la seguridad, se habla de la seguridad de quienes tienen reconocida la capacidad de ser ciudadanos y, por lo tanto, la seguridad de las personas que no tienen miedo supuestamente del Estado, sino que tienen miedo de que les peguen un tirón o de que les roben la cartera, pero nunca se piensa en las personas migrantes sin papeles a la hora de hablar de seguridad, por ejemplo, para las que un montón de policía en la calle no solo no aporta esta sensación de seguridad, sino que aporta la certeza de derechos no cumplidos. Respecto a esto, hay una anécdota que cuenta un criminólogo que se llama Alessandro Dallago, muy
que creo que es muy relevante respecto a esta sensación de seguridad, y él cuenta cómo durante los años 90 las ferrovías del Estado, que sería el equivalente a la Renfe de aquí, de Italia, se fueron privatizando. Con el proceso de privatización, el servicio que fueron ofreciendo cada vez era peor, pero al mismo tiempo cada vez había más agentes de seguridad en las estaciones. Y él decía, entonces, es más probable que me muera en un accidente de tráfico porque desde la privatización no están cuidando las infraestructuras y es un servicio cada vez peor, pero tengo la sensación de estar más seguro porque hay un montón de seguratas en las estaciones, ¿no? La sensación de seguridad o el discurso respecto a la seguridad yo creo que se construye precisamente a través de estas falsas sensaciones y no a través de un discurso que cuestione el concepto mismo de seguridad. En este sentido también, para una concepción de derechas de lo que es la sociedad, la seguridad sería un bien. Un bien con el que comerciar, ¿no? Igual que la salud, igual que el agua, igual que el aire, en el libre mercado. Es decir, quien tiene dinero puede comprarse la seguridad, ya sea a través de las políticas que puede condicionar, como sobre todo a través de la seguridad privada. Y frente a esto hay un discurso de sectores amplios de la izquierda que a mí me parece igual de peligroso, que es considerar que la seguridad es un derecho de todos, no solo de los ricos, y que por lo tanto no debemos dejar en manos digamos de las concepciones más reaccionarias las cuestiones securitarias, sino que debe ser algo de lo que nos preocupemos a la hora de por ejemplo pensar el urbanismo, de pensar en la manera de proyectar las ciudades, etcétera, que es un discurso que suena muy bonito en teoría, pero que en la práctica acaba sirviendo de coartada para medidas como la ordenanza del civismo que tenemos en esta ciudad, en la que si nos leemos el prefacio, es decir, las razones que supuestamente impulsan al ayuntamiento para aprobar esta ordenanza del civismo, que no se llama así, sino que además se llama ordenanza para el uso y disfrute del espacio público. Si leemos, como decía, el prólogo de esta ordenanza, nos encontraremos con un montón de valores que nos parecerían a todas las que estamos aquí, a todas luces, positivos, ¿no? Como el compartir el espacio público, como el considerar los bienes públicos patrimonio colectivo, evitar el abuso y la privatización, etcétera, pero como digo, es una retórica que en la práctica acaba sirviendo a las mismas políticas que el discurso, es decir, el discurso que considera que la seguridad se puede comprar y el discurso que considera la seguridad como un derecho al que debemos aspirar, acaban confluyendo y acaban en la práctica desarrollando políticas muy muy similares o como mínimo complementarias. Y creo que en este sentido tenemos que tener cuidado desde determinados ámbitos cuando se hace precisamente cuando se hace un uso de la seguridad como derecho o como aspiración colectiva sin cuestionarnos el concepto mismo de qué significa estar o sentirnos seguras y seguros. Por otro lado, creo que estas políticas que en realidad nacen, digamos, de la discusión académica de los 80 y de la puesta en práctica de las políticas llamadas de tolerancia cero o otro tipo de otros nombres similares que tuvieron durante los 90, digamos, se han visto aceleradas los últimos años, en el caso del Estado español muy claramente. Pero yo creo que esto tenemos que entender también por qué ha sido así. No es que de repente los gobernantes se hayan vuelto más malvados que antes o que de repente tengan peores ideas, malas ideas han tenido siempre, sino que básicamente es una reacción de pánico a la creciente movilización que se da en los últimos años y concretamente a partir del movimiento 15M o a partir de hace 4 años, en los que por un lado la deslegitimación del régimen es cada vez más evidente, por decirlo de una manera muy sencilla, muy llana, ya no nos los creemos, no nos creemos sus consensos, no nos creemos sus discursos y no nos creemos sus leyes, de una manera muy
muy amplia, es decir, ya el decir este tipo de cosas no es patrimonio de una minoría marginal de activistas como podía ser antes, sino que ahora es un sentir que yo creo que es claramente mayoritario o como mínimo muy, muy importante a nivel social. Frente a esto, la reacción que se da por parte del régimen es una reacción, como decía, básicamente mediada por el pánico que tienen a perder sus privilegios y a perder la capacidad de dictar normas. Frente a esto se da un cierre represivo o un intento de que un montón de prácticas que se han convertido en cotidianas durante estos 4 años sean prohibidas y sean convertidas o en delito o en una falta administrativa que sea con un intento, yo creo, un poco vano de impedir este tipo de cosas. Cuando me refiero a prácticas que se han convertido en cotidianas, me refiero a parar desahucios, a la ocupación de establecimientos públicos como bancos para protestar, a los scratches, al convocar movilizaciones a través de las redes sociales, al hacer manifestaciones no comunicadas, etcétera. Un montón de cosas que antes podían significar anécdotas o podían ser anecdóticas, pero que hoy en día realmente constituyen la punta de lanza de la verdadera oposición al régimen, que no son los partidos de la oposición, supuestamente, sino precisamente este tipo de prácticas, las que ponen en jaque o las que cuestionan efectivamente la capacidad de gobernanza, como comentaba ella, porque teóricamente siguen teniendo la capacidad legislativa, teóricamente siguen teniendo la policía y la capacidad el poder ejecutivo, siguen teniendo sus jueces amigos y el poder judicial. Es decir, ¿qué es lo que falla? Pues yo creo que lo que falla fundamentalmente es que el derecho nunca es algo objetivo, sino que el derecho es siempre el resultado de una relación de fuerzas. Las leyes no son objetivas ni en su elaboración, pero sobre todo en su aplicación. Las leyes solo se pueden aplicar cuando permitimos que se nos apliquen, por decirlo de una manera un poco caricaturesca. Por comentar algunas de las reformas legales que me parecen más relevantes y más preocupantes. Se comentaba antes la modificación del Código Penal. Comentabas tú antes, además, que el Estado español tiene una tasa, uno de los países con menor tasa de delitos, y paradójicamente, sin embargo, es el Estado de la Unión Europea con una tasa de preso por habitante más alta. Es decir, es el Estado de la Unión Europea en el que menos delitos se cometen y aún así en el que más delitos acaban significando condenas de prisión. Pero que son condenas de prisión, como vemos, como sabemos, o como basta abrir un periódico cada día, que no son para todo el mundo. Es decir, lo que se da además es una perversión del sistema de garantías por el cual a determinada gente le resulta más que inevitable acabar en prisión y a otro tipo de gente que coincide, casualidad, con los que nos gobiernan o los amigos de los que nos gobiernan, para los cuales el Código Penal y la prisión son unas dificultades que tienen de vez en cuando, un pequeño riesgo, pero que saben que acabará siendo evitado y solucionado precisamente porque no están pensados para ellos. Durante los últimos años, durante la década de los 90, estaba muy de moda en los ámbitos tanto académicos como en los que se ocupan de discutir respecto a estas cosas, que eran las teorías de un criminólogo que se llama, un teórico del derecho penal que se llama Gunther Jacobs, que es el derecho del enemigo, ¿no? Y eran unas teorías que estaban muy de moda para precisamente señalar como determinadas garantías no operan para determinadas categorías sociales. Es decir, quien es considerado enemigo, quien es considerado terrorista o quien es considerado fuera de la sociedad por parte del poder, digamos que cada vez es más habitual que este poder no le reconozca ni los derechos más básicos como ciudadano. Yo creo que esto, que era una teoría que explicaba
de alguna manera algunos cambios que se estaban dando en las políticas securitarias, pero más peligroso y mucho más habitual que la política del, que el, digamos que la teoría del enemigo es la teoría del amigo. Es decir, la utilización de todo el sistema de garantías procesales que se han desarrollado desde durante la última mitad del siglo XX, todas las garantías que se han implementado gracias a las luchas de un montón de gente para que los inocentes no fueran condenados y que, sin embargo, lo que están siendo es utilizados como... están siendo utilizados precisamente para garantizar la impunidad de los poderosos. Os pongo unos ejemplos, no con la intención de aburriros, sino porque creo que se entiende mucho mejor que esto tan abstracto. Hace aproximadamente 10 años, un poco menos, hubo una redada en la que los Mossos de Escuadra estaban registrando una casa en San Adrià del Besòs. Uno de los Mossos de Escuadra entró en una habitación en la que había un señor de nacionalidad marroquí durmiendo, y a partir de ahí lo que la sentencia por el juicio que hubo considera aprobado es que el Mossu d'Esquadra entró efectivamente con la pistola en la mano, que la pistola no tenía seguro, que la bala que impactó en el señor marroquí era la bala que estaba dentro de la pistola del Mossu, pero la sentencia no considera aprobada que fuera el Mossu el autor de la muerte de esta persona. ¿Por qué considera que no quedó probado en el juicio en virtud de un principio que se llama indubio pro reo? Es decir, en caso de duda hay que interpretar los hechos a favor del acusado, en este caso el acusado era el Mossu, y por lo tanto considera que no queda probado que quien accionó el gatillo fuera efectivamente el Mossu, sino que había dudas razonables de que hubiera sido el propio muerto el que, habiendo sido despertado y presa del pánico, se hubiera lanzado contra el Mossu y le hubiera accionado el gatillo, ¿no? Como vemos, aquí lo que hay es una utilización absolutamente perversa de las garantías procesales, precisamente que lo que hace no es garantizar que ningún inocente vaya a prisión, sino garantizar la impunidad de quien tiene la posibilidad de que sus actos sean impunes. Pensemos al revés, pensemos un caso en el que un marroquí entra con una pistola en la mano a la casa de un Mossu que está durmiendo, se considera probado que la bala ha salido de esa pistola y ha impactado en el cuerpo del Mossu, pero no ha quedado claro quién de los dos ha disparado. Nos imaginamos perfectamente a la Audiencia Provincial de Barcelona dictando una sentencia de este tipo, ¿verdad? Pues en este caso se dio. Hay un montón de ejemplos de cómo las garantías que se habían pensado, como decíamos, precisamente para evitar un abuso de poder y para evitar que el Estado pudiera, se decía antes o se sigue diciendo, aunque retóricamente, en las facultades de Derecho, que un principio rector de las políticas criminales es que más vale que 100 culpables queden en libertad antes de que un solo inocente vaya a prisión. Esto queda muy bonito decirlo, pero es que ya ni siquiera se dice. Es decir, los discursos que se manejan tanto en los medios de comunicación como en los propios tribunales hoy en día consideran que lo importante es garantizar la persecución del delito. Es preferible, y todas las políticas criminales están orientadas precisamente a garantizar que determinados delitos son perseguidos y no a garantizar los derechos de las personas que son acusadas, excepto cuando hablamos de delitos relacionados con la tortura, con los delitos económicos de muy alto, es decir, de muchísimo dinero, o cuando hablamos de los delitos relacionados con la corrupción. En estos casos podemos ver cómo la conjunción mágica que hacen los abogados llamados togas de oro, es decir, estos abogados de gran renombre
que un día sí y otro también comen con los mismos jueces que luego son los que deben juzgar a sus clientes, estudian en las mismas, o sus hijos estudian en los mismos colegios, comparten los mismos clubes de golf y coinciden habitualmente en el liceo y en otros lugares con los después, casualidad, cuando a estos magistrados amigos les toca juzgar a determinadas personas, normalmente estas personas o estos normalmente cargos, banqueros, policías, etcétera, no suelen buscar a los abogados más capaces, sino a los abogados con mejores contactos, ¿no? Esto demuestra hasta qué punto hemos llegado a un a una situación en la que, por un lado, como decíamos, las garantías sirven dependiendo para quién, las reformas legales se hacen pensando en función de a quién se le van a aplicar y los jueces actúan básicamente en función de quién tienen delante. Esto que suena muy, puede sonar demagógico, yo es algo que antes realmente no lo pensaba. Yo antes tenía una concepción de lo que es el derecho y de lo que es el ejercicio de la abogacía un poco más romántico, si queréis, un poco más, digamos, yo pensaba que tenía que estudiar mucho, formarme muy bien como jurista, ser muy buen abogado y que esto es lo que garantizaría que mis clientes no perdieran los juicios. Después de 8 años de ejercicio, creo que si hubiese empleado el tiempo que empleé estudiando en conocer a determinada gente, me iría mejor. Por otro lado, hay otra reforma penal que otra reforma legal que me parece que es igual de preocupante, que es la reforma de la que se ha llamado la ley Mordaza o la ley de seguridad ciudadana. Básicamente, por no extendernos demasiado, yo creo que es un complemento del anterior. Es decir, lo que el Código Penal todavía no cubre, o a pesar de la extensión y de que un montón de cosas que antes no eran delito van a volver a ser delito, cuando todavía seguirá habiendo determinados comportamientos que ni siquiera los jueces que tenemos van a considerar que son delito. Y por lo tanto hace falta una ley que permita la represión de determinadas conductas como complemento de lo anterior decía. En este sentido, las leyes que no son leyes penales, sino que son leyes administrativas, es decir, leyes en las que la sanción no la decide un juez, sino la propia administración, son leyes que permiten una aún mayor arbitrariedad. Porque es un policía el encargado de decidir, no hay un proceso ni siquiera formal para demostrar si alguien es inocente o es culpable, sino que si un policía dice que te estás manifestando de manera ilegal y dice que lo estás haciendo, ya está. No tienes manera de demostrar, excepto un milagro y que puedas de repente decir que ese día estabas en el funeral de un amigo porque hay un vídeo en el que se te ve, o algún ejemplo extremo de este tipo. Normalmente los policías gozan de lo que se llama presunción de veracidad, es decir, que es la persona a la que se le impone la sanción la que tiene que demostrar que el policía no está diciendo la verdad, no es el policía el que tiene que demostrar la culpabilidad, y por lo tanto son leyes que básicamente para lo que sirven es para tejer una represión que es mucho más invisible, mucho más incómoda, porque estamos hablando únicamente de sanciones económicas, pero según la reforma que ha presentado el gobierno, según el proyecto de reforma, estamos hablando de sanciones que pueden llegar hasta los 600.000 euros, es decir, o sanciones por manifestarse de 30.000 euros, es decir, 30.000 euros yo hay meses que no los gano. Es bastante dinero. No, hay mucho, de hecho ya me gustaría algún año ganar. En fin. Otra ley que me parece muy, muy importante mencionar, aunque sea rápidamente, es la ley del aborto, es la reforma de la ley del aborto, que significa una vez más una pretensión del control sobre el cuerpo de las mujeres por parte del Estado, que se enmarca dentro de esta extensión cada vez mayor de esta creencia que tienen los que nos gobiernan de que los cuerpos de las mujeres básicamente sirven para producir
la fuerza de trabajo que ellos decidan que se tiene que producir. Y en este sentido, en determinados países financiados por el Fondo Monetario y el Banco Mundial hay programas de esterilización forzosa, y en determinados otros países se dan reformas que obligan a las mujeres a parir aunque no quieran. Es decir, el control de la fuerza de trabajo a través de la negación de las mujeres sobre su propio cuerpo, sobre la capacidad de decidir qué es lo que quieren hacer sobre su propio cuerpo. Yo creo que en realidad está mucho más relacionado esta ley con la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana de lo que a menudo en el debate público se comenta. Pero para no acabar de una manera tan, tan lúgubre y tan, digamos, irnos a casa todas deprimidas, decir, uff, todo es una mierda, me voy a quedar en casa viendo la tele porque no puedo hacer nada, quiero recuperar una idea que antes he comentado de pasada, que es que el derecho es siempre una relación de fuerzas. Nunca es una aplicación, digamos, objetiva, ni que responda a otra cosa más que a la capacidad que tengamos de responder a lo que el poder quiere hacer sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Por lo tanto, a pesar de lo que el Partido Popular, el Partido Socialista o quien quiera gobernar en este sentido quieran hacer, a pesar de las leyes de seguridad ciudadana, los códigos penales, las leyes del aborto, etcétera, lo que está claro es que en los últimos años no es solo un eslogan, sino que es una realidad, que el miedo está cambiando de bando, que están naciendo este tipo de políticas precisamente porque ven que somos cada vez más ingobernables. Estas leyes se pueden aprobar, pero se pueden también efectivamente impedir su aplicación, igual que hemos desobedecido históricamente para conquistar un montón de derechos. Por lo tanto, no me gustaría que la conclusión de todo esto fuera, uff, menudo horror, me voy a meter de en un agujero y no voy a salir más, sino al contrario. Están reaccionando así porque nos tienen miedo, porque cada vez nos tienen más miedo y cada vez les tenemos menos miedo nosotras a ellos, y por lo tanto la conclusión debería ser que por muchas leyes que quieren hacer, ellos no mandan si nosotras no obedecemos.